Hola, ¿cómo está? Espero que muy bien. Yo soy Mile de Recicla y Crea con Mile. Y hoy vamos a reutilizar estos hermosos frasquitos para colocarle unas lucecitas, para regalar chocolaticos para este fin de año, con un detallito, quedan muy bonitos y son muy fáciles y económicos. Aquí tengo mi texturizador casero que ya les enseñé que es con harina de trigo y con acrunal. Ya la tengo en el canal o en mi página de Facebook, así que espero que lo vayan a mirar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar en uno. Aquí tiene, estos tienen a la mitad como una rayita que se le ve, entonces media frasquito, lo voy a colocar con esmerilado. Esto también queda como un esmerilado. Bueno, vamos a poner mucho cuidado de dónde la voy a hacer. Este va medio y este lo voy a colocar todito. Muy bien, ahorita ya tengo mitad con este texturizador y aquí lo tengo todito. ¿Qué voy a hacer? A esta pasta le eché pintura acrílica roja para que lo tengan en cuenta y le eché también un poquito de pegamento de carpintero porque le voy a colocar algo muy sencillo, son unas piedritas que tengo que son de arena, solo muy suavecito, como ya tiene pega solamente en algunas partecitas. Quiero que sea algo diferente a lo que siempre hacemos. Ya le daremos una capita de colbón para que nos quede más fino. A las tapitas también le colocamos. Nos queda un trabajo muy lindo, delicado. Creo que les va a gustar el trabajito. Sencillo. Listo. Mire que pega súper fácil. Y en esta, con un pincel. Vamos a ver si lo puedo hacer porque como no soy como tan derecha, vamos a ver, de esta esquina con el pincel me voy a venir a esta otra esquinita. Y también en esta parte de acá. Después ya limpio y corrijo detallitos. A esta también le voy a colocar las piedritas. Muy bien, aquí ya tengo sequito. Ya cuando esté ya con el pegamento que le voy a colocar, hacemos la prueba y verá que él pega muy bien, no se sale del frasquito. Con mi pegada para cartapesta, que es 30% agua y 70% pegamento, cola blanca. Vamos a colocarle a todo el frasquito para que la piedrita nos quede aún más fina. Yo le voy a hacer unos pequeños detallitos, que no va a ser mucho, para que queden sencillos, fáciles de hacer y quedan muy lindos para detalles. Muy bien, continuamos y ya tengo mis envasos muy bien sequitos. Esta masa, este texturizador es finísimo. Miren, se sale más fácil inclusive las piedritas que esto. Me encanta cómo queda, la verdad tiene una textura espectacular. La puse con colorcito por debajo para cuando pongamos la lucecita se vea más lindo cuando la prendamos. Bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? Ahorita sí voy a trabajar ya con pintura acrílica. Por ejemplo, dorada, uno lo va a pintar dorado y el otro lo voy a pintar plateado. Esta ya tiene plateado, mire cómo se ve de hermosa. Ya les digo que hice acá, mire cómo se ve espectacular. Muy bien, entonces vamos a trabajar dorado. Hay que limpiar los frasquitos, yo limpio los frasquitos con un buen trapito y alcohol para poderlos ponerle el material y queden bien finos y limpios, sin grasas. Que sea suave la pintura. Bueno, ahorita sí les voy a mostrar cómo coloqué el vidriecito. Estos son vidriecitos que venden en Dollar City. Vienen así en estas laminitas y ya uno los saca de acá. Vienen una cintica y uno los despega de acá. Bueno, aquí ya tengo un pedacito que le saqué. Tiene su pegamento, pero a mí me gusta para que quede más fino con cola de carpintero o pegamento. Le vamos a colocar
Pueden trabajar con lo que tienen en casa, hacerle florecitas, bueno, cantidad de cositas que nosotras mismas le podemos hacer. De esta forma, aquí le coloco otro pedacito, le saco otro pedacito y se lo coloco. Ahorita vamos a trabajarle, a esta la vamos a dejar así y solo a la pata, a la tapita voy a colocar, estas son bolitas de icopor, son bolitas de icopor, estas son hojitas que las venden también allá en Dollar City, le saqué pedacitos de hojitas para colocar porque es un frasquito pequeño. De estas hojitas, con esta voy a decorar el otro con las bolitas doradas y estas con bolitas plateadas, porque no tenía mirellitas con cómo ponerlas doraditas, pero enseguida plateaditas, pero enseguida le voy a colocar otra clase de pinturita. Ahorita que voy a colocar debajo de la en la tapita, coloco el ramilletico. Aquí coloco más ramilleticos. Bueno, cosita, le voy a colocar solo eso porque no lo va a llenar de mucho. Y esta hoja es hermosísima, me encanta. También la podemos hacer con silicona, esta clase de hojas. Creo que así va a ir quedando. Aquí tengo un foamy, pedacito de foamy que me quedó. Y voy a hacer una hojita. Bueno, ahorita sí ya estamos llegando al final. Mire cómo están quedando de hermosos. Y vamos a limpiar los frasquitos, pues sobre todo este que está sin vidrio. Aquí con alcohol, yo pongo un poquito de alcohol, ve, con este alcoholcito y limpio bien. Voy a colocar con brillo, que le vamos a dar el brillo con barniz artístico, con el que ustedes tengan en sus países, hay compañeros que lo enseñan. También voy a enseñar el mío, entonces bueno, así que estén preparaditos que voy a enseñar cositas. Aquí también tengo mirellitas y bueno, aquí este le voy a colocar primeramente barniz. Y con un poquito de este, porque unas vinieron, se les saque muy facilito esos que uno compra. Le voy a colocar un poquito. Y aquí también le voy a colocar porque está un poquito despegado. Solamente le voy a colocar el barniz porque este no lo necesita por el color que tiene. Pero sin embargo le echo para proteger mejor y que me quede más finito el trabajo. Suavecito, le voy a echar solo un poquitico por el color que tiene el fondo. Entonces le voy a colocar solamente un poquito de rojo y mire que le queda súper lindo. Si quiere le echan por acá, solamente va a salir a la tapita porque por acá lo voy a dejar así. Eso es todo. Espero que les haya gustado el trabajo de hoy. Mire que se ve muy lindo. Y así le vamos dando ya final al tutorial. Enseguida se los voy a mostrar con las velitas que hacemos. Lo más sencillo del mundo. Que la vez pasada enseñé a hacer también una botellita con vela y no les mostré cómo coloqué la vela. Se la pegué en la tapita con silicona y listo. Ah, esto se ve precioso. Ahorita se los muestro ya paradito porque se ve súper lindo. Bueno, quiero contarles que como no caí en cuenta el brillo que yo tengo, lo uso con diluyente, el barniz, se me dañaron las pepitas, se las comió ahí mismo porque es icopor y no me acordaba que no se podía hacer eso. Voy a poner otras bolitas y le voy a cambiar las bolitas a esta, pero ya saben que solamente lo pegan con, lo colocan con barniz el brillito, con pegamento, perdón, para colocarle más brillitos, para que lo tengan pendiente. Eso me tocó volver a hacer y bueno, no había caído en cuenta para que ustedes no vayan a cometer el mismo error que yo hice.
Bueno amigos, ahora sí llegamos al final de nuestro tutorial de hoy, cómo decorar estos bellos botecitos de vidrio o frascos de vidrio. Vean, detalles para fin de año, para colocar chocolaticos, también lo pueden utilizar, esta velita las compré, súper barata, aquí colombianos 1500 pesos, no vale ni siquiera un dólar. Muy bien, esa la voy a poner acá, mire la tapita tan hermosa y esta también tiene lucecita. Espero que les haya gustado el trabajo. Mire, con un poquito de arena de gato, utilicé arena de gato, de pecera. Y mire qué trabajo tan lindo. Aquí ven una basecita preciosa, que también ya la tengo hecha. La saqué de la basura y miren lo que se convirtió. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo. También les estoy recordando que estoy subiendo tutoriales, videos a mi página de Recicla y Crea con Mile por Facebook. Así que los estoy invitando. Muchísimas gracias también por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. Y bueno, también les recuerdo que se suscriban a mi canal, den me gusta, compartan, comenten y no se les olvide activar la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones. Dios les bendiga y conmigo es hasta un próximo tutorial.